Okay, I would like to say hello to everyone. Welcome to the Global Landscapes Forum. Welcome to this session on biological landscape conservation and management. I'd like to thank all the organizers of the event, groups like Miotero and the others, and that we want to spend a few minutes together talking about the lessons learned based on our 25 years of experience of working with tribal communities in the Amazon. I also want to point out that we have Isidore Hosman monitoring the chat. So if there's questions, please put them in there. And I want to also point out that I'll just give a brief introduction and then turn it over, more importantly, to our Colombian colleagues, Carolina Gil, the director of our Northwest Amazon program, and Chaito Chikunke. They will both be speaking in Spanish. There will be translation provided. If you need any directions on how that's done, please refer to the information provided by the organizers of the event. And I want to point out that when we're looking at these landscapes, like this magnificent vista in Chiribiquete National Park in the Northwest Amazon, or next, rainforest rivers, or finally, the agricultural plots that surround these areas, next, we need to think of them as one landscape. And we refer to this as a biocultural landscape, because it's not just plants, it's not just animals, it's people as well. And we need this type of integrated approach if we're to improve the stewardship and management of these areas. Next. I point out that the Amazon conservation team, beginning a quarter of a century ago, helped pioneer this effort in the Amazon when we saw that biological and cultural diversity were inextricably linked. These are the three pillars that we've used to move forward with this mission: land, essentially forests and rivers, livelihoods, particularly sustainable livelihoods, and governance. In other words, improving leadership and the ability of our tribal colleagues to be able to deal with the outside world on their own terms as modernity presses in from all sides. Next. This is where we work, primarily Colombia, Suriname, and Brazil. And I want to focus today on the Northeast Amazon, centered on Suriname, and the Northwest Amazon, centered on Colombia, which is the most difficult place, one of the most difficult places in the tropics to work these days. Next. As I pointed out in my recent book, The Amazon, What Everybody Needs to Know, sponsored and published by Oxford University Press, we identified several major threats to everything we're trying to achieve in this conference. And though this is for the Amazon, I think this holds true for most of the areas, particularly in tropical Asia and Africa, which have really been the focus of much of this conference. Next. The major threats as we identify them, next, of course, COVID-19, next, cattle ranching, next, hydroelectric dams, gold mining, large-scale agriculture, and logging, fire. Next. Of course, the big environmental story of 2019 was the Amazon fire, over 70,000 in Brazil alone. And one of the more underreported aspects of the story was that it spread into neighboring countries, even into the dry forests to the south. Just when we thought, next, that the story couldn't be any worse, these fires had decimated enormous swaths of Amazonian rainforest, next. And another underreported aspect of this tragedy was the impact on indigenous communities, next. And just when we thought it couldn't get worse than the fires, COVID-19 swept in. And though we bemoan the fact that COVID-19 has had a devastating effect on the indigenous peoples of my own country here in the US, what few people seem to realize is that the mortality rate amongst indigenous peoples, both here in the US and in Amazonia, is much greater than that of the general population. Next. And also underreported has been the fact that COVID has been killing indigenous leaders. Indigenous visionaries like Santos Ana of the Kogi you see here, Aritani Oalapiti of the Brazilian Xingu, Paulinho Payacan, also of Brazil, have been snuffed out way too early as a result of this terrible pandemic. Next.
We've identified the major community needs in Amazonia: sanitary and medical supplies, emergency food aid, and healthcare information in tribal languages, which governments often don't realize at the outset. And I'm proud to report that the Amazon Conservation Team has already put over 35 tons of these supplies into the hands of our indigenous colleagues. Next. And our response has been multifaceted and multinational. Next. So the overall issue that we're looking at in this conference and in the tropical aspects is, how do we address these challenges of helping our indigenous colleagues better manage their landscapes? And one powerful approach that we have had a role in developing has been that of indigenous ethnographic mapping. And the most important thing I want to say this morning, and hear me well, is the aim here is to create agency, not dependency. And that is portrayed in this picture where you see the ACT cartographer advising the indigenous colleague with the GPS. So the idea is to help these people seize control of their cultural and environmental destiny and do so in an advisory fashion so they can take the reins and do it all themselves. Next. To date, we have had the honor and privilege of partnering with 55 tribes to map and improve management of 80 million acres of ancestral landscapes in South America. Next. Furthermore, the mapping has helped us to build bridges between very different cultures. And here you see Suriname. On the left, a trio shaman from southern Suriname. On the right, a Maroon cartographer from central Suriname. The Maroons are the descendants of escaped slaves. So by working with Maroons or Quilombolas in Brazil, Campesinos, Caboclos, marginalized communities find more power in partnership. Next. One example of this is from a mapping project with the Matawai tribe. These are Maroons in central Suriname. On the left, you see Mino Parahu, our dynamic program director for the Northeast Amazon, instructing the Matawai peoples, in this case, particularly the women, on how to go about the mapping process. Next. And what we find is that women have a very different landscape in their head and their hearts than do the men. And so it's very important, we find, to work with both the men and the women in a complementary fashion. Next. And a major point of this is that maps make legalization possible. In Colombia, in the last year or so, we have mapped 76,000 acres, and we're hoping by the end of this year to get to a million. And 2.5 million acres, a million hectares. And Carolina, one of the speakers coming up, will say more about this. But mapping makes this possible. And mapping also introduces technology in a culturally sensitive way, which is very important. Just dropping technologies in these villages can be very disruptive, unless part of the capacity building process is to show them how to use this technology to protect their culture, to protect and manage their forest. Next. Emergency food aid in the area of COVID has been essential as well. Next. And what is needed here is a broader governance vision. People seizing control of their own environmental and cultural destiny. Capacity building is simple in concept, but very challenging to carry out effectively. Because one workshop with people you've never met, where you fly in and you fly out, it just doesn't do the trick in our long experience. It requires long-term relationships, long-term commitment, to really get the job done. We started mapping 20 years ago. The tools we used mapping 20 years ago are all but obsolete now in terms of the technology available. So capacity building has to be an ongoing process. Next. Also, managing landscapes means documenting and understanding biocultural landscape history. This is a really terrific piece of work with the same Matawai Maroons in central Suriname, building a storybook map
to tell their story, to record their knowledge, and for them to be able to use as not only a management tool, but an educational tool as well. We've done several of these with our incredible cartographers, Rudo Kemper and Brian Hettler. Please check out the Amazon Conservation Team website, amazonteam.org, for more information. Next. The most endangered species in the Amazon is the isolated and uncontacted people. To date, we've identified 70 isolated and uncontacted groups, and protecting them means not only protecting their culture, it means working with the contacted tribes around them, means protecting enormous swaths of forest, means protecting the rivers as well. Next. And let me conclude by saying how we've gone about this before I turn it over to our Colombian colleagues. We've trained indigenous park rangers. We've been running this program for over 10 years. That's proof of concept. Next. Next. In the age of COVID, it's very important that people are protecting their borders and are maintaining these protection posts manned by the indigenous park guards, as well as government representatives. Another thing is being able to be responsible as much as possible for their own health care. This is a shaman's apprentice clinic set up 20 years ago where indigenous peoples are practicing traditional medicine as a complement to Western medicine, and they're using their own plants as immunostimulants. At least one of these was tested in Germany, not by us, we don't do bioprospecting, and found a very effective immunostimulating compound to be taken. Next. This whole issue of medicinal plants feeds right into the idea of ethnoeducation, which we've done effectively in the Northeast and Northwest Amazon. So it's people teaching their kids and grandkids about their own plants, their own history, and building self-awareness, self-pride, and self-reliance. Finally, next. The issue of sustainable livelihoods, particularly focusing on women, empowerment of women. These are chili peppers being produced in excess, so they have some to sell in the city. Next. We work with a recently contacted tribe that was able to distinguish 35 different types of bees and honey. Next. And we're able to narrow that down to the two most appropriate species, i.e. stingless, high quantity of honey, very aromatic. Next. They've established and maintained the hives without cutting down a single tree. Next, and are producing both honey and propolis for sale to the outside world. Next. And also we brought in outside expertise, mushroom experts, the Trio Indians in particular, don't know and use many forms of mushrooms. So we brought in a mycologist, the great Daniel Winkler, who was able to show them which of the local species were edible, which of the local species were medicinal. So again, non-timber forest products, which can be brought to market without cutting down a single tree. Next. And the idea and conclusion is to move from linear, which is the Western model of economics on the left, to a more circular model, which is much more in line with traditional practices. Next. And finally, I want to give the example of yucca, a sacred plant in the Northwest Amazon. The cofans use this as a stimulant and to keep away malaria. Next. At the cofans' instigation, we're able to partner with them and with Colombian government officials. Next, in 2008, to establish the first Amazonian reserve set up to protect medicinal plants. It's the medicinal plants flora sanctuary, based on the indigenous people's ideas, spiritual beliefs, and conservation priorities. Next. And I want to turn this over to Carolina Hill on the right, former number two at the Colombian National Park Service, incredibly dynamic, charismatic, and accomplished leader for the Amazon Conservation Team and frankly for the Amazon in the world. And then next, Chaito Chikunke, seen in the middle. She's the founder and former president of ASOMI, which is a group of indigenous women of Putumayo in the Northwest Amazon who work for the protection of their territory, their culture, and their traditional medicine. So Chaito will be next, and she'll be followed by Carolina.
And I thank you all once again for the opportunity to say a few words, but more importantly, to bring you the news and the opinion and the insights from Colombia, both from Bogota and from Putumayo in the Colombian Amazon. So thanks once again. Chaito. Hola, muy buenos días. Un saludo fraterno desde el departamento del Putumayo, Colombia. Para mí es un honor poder estar participando de este foro virtual del Foro Mundial de Paisajes en relación con la biodiversidad. Desde el departamento del Putumayo, en calidad de mujer indígena de la comunidad Camanchavía, enviarles un saludo fraterno de paz, de armonía y de bienestar en estos tiempos tan difíciles en el que nos encontramos por la pandemia, por la salud mundial, pero que de alguna manera estos espacios virtuales nos permiten conectarnos y poder transmitir nuestros mensajes desde el Putumayo, desde Colombia. En este momento voy a compartirles una breve presentación. A través de estas imágenes, quiero compartirles a ustedes sobre la importancia que tiene el territorio para las comunidades indígenas en el departamento del Putumayo, donde afortunadamente nuestro departamento cuenta con una gran biodiversidad y con una gran diversidad de culturas étnicas. En el Putumayo tenemos 12 pueblos originarios, y en la actualidad contamos con 16 pueblos indígenas porque, pues afortunadamente, nuestro departamento ha sido como el territorio que ha logrado como brindarles espacio a otras comunidades indígenas y que hoy por hoy tenemos la gran oportunidad de diversificar el conocimiento, la sabiduría, desde los diferentes pensamientos, pero todo en relación a la conservación. Como podemos ver en esta presentación, en el Alto Putumayo, nuestro departamento se divide como en tres zonas. En el Alto Putumayo encontramos dos pueblos étnicos, que está el pueblo Inga y el pueblo Camanchá. El pueblo Inga y el pueblo Camanchá son dos comunidades originarias como las encargadas de proteger la parte alta de los páramos, que es donde nacen las afluentes hídricas y que enriquece el medio, el Bajo Putumayo y el Amazonas. En el medio Putumayo encontramos a la comunidad Inga, Camanchá, Cofán, Siona, que afortunadamente este es un departamento y un municipio que ha permitido que diferentes comunidades étnicas se congreguen para buscar su forma de vida. Porque desafortunadamente, como es conocido, nuestro departamento, a pesar de tener una gran riqueza de biodiversidad, por diferentes situaciones de conflicto, muchos miembros e integrantes de las comunidades han tenido que salir a buscar refugio, no solamente por el conflicto armado, sino también por la búsqueda de trabajo. Si seguimos con nuestra conexión, encontramos en el Bajo Putumayo también la comunidad Siona, Cofán y Muruy.
Y en el Caquetá encontramos a los pueblos Inga también, que han tenido que desplazarse desde la parte alta del Putumayo, el medio Putumayo, hasta el departamento del Caquetá. Afortunadamente, con el conocimiento, la espiritualidad y la formación que dieron nuestros ancestros, la importancia del territorio para las comunidades indígenas es el eje fundamental para la vida. Ahí es donde nos permite en el territorio encontrar diferentes formas de la vida práctica, entendiendo la conectividad del territorio, la conectividad espiritual y pensamiento. Entre la importancia de nuestro gran territorio ancestral, podemos hablar con sentido de pertenencia, con pensamiento y espíritu sobre la conectividad territorial. Entre el Alto y el Medio Putumayo, ancestralmente nos comunicábamos a través del Tango Abenache o el Camino Viejo, el Camino del Intercambio, donde desde la ancestralidad nuestros antepasados compartían la medicina tradicional, los alimentos y mucha sabiduría, el que les ha permitido y hasta el momento continuar enriqueciendo esa gran sabiduría para la protección y la conservación de nuestro territorio, de nuestro medio ambiente. Con esta conectividad también nos permite la conexión a través del río Putumayo. El río Putumayo es un afluente, un río sagrado. Después de la Constitución lo denominaron río Putumayo, pero por el conocimiento ancestral se denomina en nuestra lengua materna río Putumajay. Y río Putumajay, traducido al español, quiere decir río, el agua de beber, que con mucha preocupación las mujeres indígenas, los pueblos indígenas, podemos ver que este río ancestralmente era el río para beber, pero hoy en día, desafortunadamente, por tanta contaminación, por los químicos que se vacían a este grandioso río, por los alcantarillados, ya ha dejado de ser el río para beber, por lo que desde la conexión de las comunidades indígenas estamos buscando las estrategias de poder continuar en la conservación, en la protección, y ver cómo podemos salvar la vida de este río sagrado. Aquí nos conecta también el río Caquetá para los pueblos indígenas. Cuando hablamos de la conexión del territorio, podemos hablar que nos conecta entre sí con todo el sistema de la biodiversidad. El territorio Kamantra se conecta con el territorio de los pueblos hermanos del medio y el bajo Putumayo. Con esta conectividad nos podemos juntar las comunidades indígenas para seguir entretejiendo el camino social, el camino de la sabiduría, el camino del conocimiento, el camino de la espiritualidad. Podemos compartir una historia según la cosmovisión de cada una de las comunidades indígenas que se encuentran en cada uno de los territorios. Compartimos el origen de cada pueblo. Cada comunidad ancestral, cada comunidad originaria conoce de dónde viene, a qué ha venido y para dónde va. Por lo que ha sido importante juntar estas historias, estos orígenes, para saber y entender que el territorio nos junta de los unos a los otros. Y la parte espiritual, que es fundamental para el equilibrio del pensamiento, la vida del ser humano y consigo con nuestra madre naturaleza. Todo este sistema de la conectividad territorial,
diversidad de comunidad, historia, origen. Lo hemos logrado en el departamento del Putumayo y en la Amazonía, trabajar de la mano con Amazon Conservation Team ACT, que ha sido la organización que se ha solidarizado por el trabajo colectivo. A partir de la conservación, no solamente viendo cómo la importancia de los bosques, el agua, sino la importancia de juntar a los pueblos indígenas, que somos los responsables, los guardianes de este gran ecosistema para cuidar el planeta. Aquí podemos mostrarles algunas imágenes de las mujeres indígenas con quienes hemos venido entretejiendo el camino social de la mano con mujeres indígenas del pueblo Inga, Siona, Cofán, Coreguaji, Camontrá, quienes hemos logrado tejer el camino de la vida, el camino del conocimiento. Y que afortunadamente estas mujeres indígenas de los diferentes pueblos han logrado desde la perseverancia, desde la unidad, poder en el departamento del Putumayo lograr adquirir unos predios denominado Mamacunapa y Uyayalpa, que es la tierra de pensamiento de las mujeres, y después de vivir toda una ancestralidad protegiendo los territorios como la casa común de la humanidad y de la biodiversidad, poder hablar de un nuevo modelo de conservación, de protección, de los recursos del bien común. Como es grato en este momento y preciso mencionar que gracias al apoyo de ACT en el departamento del Putumayo estamos en el proceso de la declaración de la primera reserva natural de la sociedad civil en el departamento del Putumayo como reserva de mujeres indígenas. En esta reserva lo que se busca no solo proteger y conservar los bosques, las fuentes hídricas, sino también ese gran conocimiento, la gran experiencia de las mujeres indígenas de los diferentes pueblos. Aquí en estas imágenes podemos ver a las mujeres del pueblo Cofán, a las mujeres del pueblo Inga, del pueblo Camontrá, mujeres del pueblo Muruy, mujeres del pueblo Coreguaje, una gran diversidad de mujeres con conocimiento, con sabiduría y con poder espiritual. Es así como las mujeres indígenas, que son las gestoras, las generadoras y dadoras de vida, en estos tiempos tan difíciles por la pandemia, que desde luego queremos enviarles un mensaje de gratitud, de paz y de hermandad en estos tiempos tan difíciles, pero que afortunadamente desde la unidad de estos pueblos hemos sentido como todo el acompañamiento cercano, a pesar de que se encuentran en diferentes territorios en una dispersión geográfica bastante amplia, pero nos hemos sentido con mucha fortaleza. Desde el fortalecimiento de la unidad de los pueblos indígenas en estos tiempos de pandemia, hemos logrado como enriquecer tal vez el conocimiento a partir de la práctica con las plantas medicinales, de autoprotegernos de las unas a las otras y así sentir como esa energía que emana nuestra madre naturaleza, nuestra madre tierra, para continuar resistiendo a pesar de tantas amenazas que viven los pueblos indígenas. Quiero también aprovechar este medio, este espacio del foro, este foro de paisajes por la biodiversidad, compartirles un mensaje de gratitud desde el departamento del Putumayo y en nombre de todas estas mujeres
a todas las mujeres indígenas de los pueblos aislados que también han hecho presencia a partir de la espiritualidad, a partir de los mensajes que se reciben en cómo nosotros que podemos estar más cerca de donde podemos tal vez transmitir sus voces de protección, de defensa para estos pueblos que se sienten amenazados hoy por hoy con todo el tema de la agroindustria, de la infraestructura, de las multinacionales que siguen afectando nuestros territorios ancestrales y con ello la vida y la existencia de los pueblos indígenas en estado de aislamiento, que de alguna u otra manera en sus territorios ellos son los que nos ayudan a equilibrar desde su sabiduría todo un ecosistema natural de la Gran Panamazonía. Quiero también agradecer a CT, que ha sido la organización que se ha solidarizado y que nos ha permitido hacer ese entretejido social con las mujeres indígenas, con las comunidades indígenas de la Amazonía, con todos los planes y proyectos de ampliación de los territorios de los pueblos Inga, del pueblo Camanchá, con todo el sistema de la protección de nuestros territorios, el cual nos permite y nos permitirá seguir garantizando una vida más estable, una vida más llevadera para las presentes y las futuras generaciones, que son la esperanza de la continuidad de la existencia, de la resistencia en resiliencia de los pueblos indígenas en cada uno de los territorios. Y pues agradecer de verdad estos espacios y que ojalá el universo permita que después de esta pandemia que estamos viviendo, nos permita tal vez cambiar un poco la forma de ver el mundo, la forma de ver nuestro caminar, y que sigamos fortaleciendo la solidaridad y la entrega por la existencia de los pueblos indígenas. Quiero también enviar un saludo de agradecimiento de parte de la Asociación de Mujeres Indígenas, para que juntemos nuestras manos y unamos nuestros corazones para continuar en la conservación y la preservación de nuestro medio ambiente, para cuidar nuestro planeta y así garantizar la vida y la salud a la humanidad. Muchas gracias. Charito, muchas gracias por tu presentación. Buenos días y buenas tardes a todos. Soy Carolina Gil. Voy a tratar de recoger un poco las reflexiones de esta presentación con ustedes respecto de la importancia del territorio indígena. En este foro, una de las claves o de las preguntas está relacionada en cómo podemos acompañar a las comunidades indígenas para la salvaguarda de esa protección y de ese manejo efectivo del territorio. Y recogiendo un poco las palabras de Marc y, por supuesto, las palabras de Charito que salen desde el corazón, una de las claves más importantes en términos de conservación nos la dan los pueblos indígenas y las comunidades locales. Desde tiempos ancestrales han dado respuestas muy importantes sobre la gobernanza del paisaje desde una visión integradora. Y esa visión integradora tiene que ver por un profundo respeto por el otro.
Y cuando me refiero al otro, hablo del respeto que ellos tienen por el árbol, por el animal, por el microorganismo, por el agua, por el aire, por los espíritus que habitan ese territorio. Como lo definía el líder José de los Santos que presentaba Mark en su presentación, que falleció lastimosamente con ocasión de la pandemia, durante tiempos ancestrales, las comunidades locales, particularmente los pueblos indígenas, han suscrito un acuerdo con la naturaleza que han sabido honrar. Y ese acuerdo con la naturaleza, que ha durado durante cientos de años, hay algunas reflexiones que quisiera compartir con ustedes o aprendizajes que nosotros hemos obtenido durante poco más de un cuarto de siglo, que es muy poco tiempo para la pertinencia y la permanencia que los pueblos indígenas han mantenido en la defensa del territorio, de ecosistemas muy importantes, no solamente para ellos, sino para la salud y el bienestar en general de toda la humanidad. Rápidamente, unos comentarios en Colombia. Colombia tiene más del 52% del territorio nacional cubierto de bosques, ocupa el segundo lugar en biodiversidad en el mundo. Y algunos se preguntarán por qué estos indicadores tan importantes, entre otros, gracias a la protección que los pueblos indígenas y las comunidades locales han desarrollado al respecto. 115 pueblos indígenas, más de 2 millones de personas, incluidos los pueblos Yuripacé, primeros dos pueblos indígenas en aislamiento reconocidos en un censo oficial, viven en Colombia. Y más de 40 consejos comunitarios afrodescendientes, donde viven aproximadamente 1 millón de personas que se reconocen como afros. No obstante ser una población minoritaria, como ya lo expresé al inicio de mi presentación, han tenido una relación ancestral y tradicional con el territorio. Y me gusta utilizar cifras oficiales porque a veces dicen es que es una organización que trabaja con pueblos indígenas, tiene sesgos. Según datos oficiales en Colombia, el 90.8% del territorio manejado por grupos étnicos en 2014 tenía una cobertura en bosques naturales, 93% en pueblos indígenas y 80% en territorios de comunidades afro. Lo anterior evidencia la efectividad de estos pueblos en la conservación de los bosques y la protección de la biodiversidad a un costo cero, porque reciben muy poca retribución del Estado y de la sociedad en ese rol tan importante que integra una visión de paisaje, insisto, de manera ancestral. Y hoy, pese a que las comunidades étnicas en Colombia han logrado el reconocimiento formal de sus territorios, particularmente para los pueblos indígenas, hay reconocidos por el Estado aproximadamente 35 millones de hectáreas como resultado de un proceso histórico larguísimo de reivindicación de sus derechos. Más de 33 pueblos en nuestro país han sido declarados por el máximo tribunal que protege la Constitución como pueblos en peligro de extinción física y cultural con ocasión del conflicto armado y las causas subyacentes. Sin embargo, y en ese contexto de amenazas y presiones que bien presentaba Mark y Charito, las comunidades indígenas con distintos actores de la sociedad civil, de la cooperación nacional e internacional, están realizando grandes esfuerzos para salvaguardar sus conocimientos locales, seguir garantizando el reconocimiento de sus derechos y protegerse de la extinción. Por eso ACT y otras organizaciones trabajamos con pueblos indígenas bajo unas premisas y criterios que quiero expresar de manera rápida. Es clave porque son los verdaderos actores que permiten un desarrollo sostenible y un clima habitable. La protección de esos ecosistemas estratégicos garantiza para todos el incremento de los ingresos
y por supuesto la resiliencia de los territorios. Cuando se logra la reivindicación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, se generan importantes beneficios sociales y también se activa la oferta pública institucional en favor de ellos. Y es clarísimo que para prevenir la deforestación en un país que tiene altas tasas en ecosistemas tan importantes como la Amazonía, la mejor manera de combatir es otorgar derechos legales sobre la tierra a estas comunidades, sin contar con la estabilidad que esta tenencia formal de los territorios genera para el sector productivo. Y rápidamente, en su proceso de protección durante cientos de años del territorio, también han tenido la capacidad de adaptación y de seguir protegiendo el territorio con figuras ajustadas y con las que pueden dialogar con la sociedad occidental. Dos ejemplos interesantes en el caso de Colombia: la creación de dos áreas protegidas de categoría estricta, que fueron de alguna manera pioneras en áreas creadas desde lo local, desde la visión indígena, y que integraban no solamente la protección de la biodiversidad, sino fundamentalmente la protección de los saberes tradicionales relacionados con el manejo de esos bosques, como son el caso del Parque Alto Fragua Indihuasi y el Santuario de Flora Orito Inge Ande en el Piedemonte Andino Amazónico. También los indígenas, a pesar de la reivindicación permanente de sus territorios, han definido la importancia de seguir solicitando la legalización y el reconocimiento de sus tierras. Y en ese contexto los hemos acompañado en la legalización de más de 807 mil hectáreas en zonas estratégicas por su diversidad física y cultural, pero al mismo tiempo zonas con muchas presiones y amenazas. Quiero mostrarles en la zona donde vive Charito, quien acabó de hablar, cómo a través de la visión indígena se ha logrado la conectividad de las zonas altas donde nacen dos de los principales ríos tributarios de la gran cuenca del Amazonas, los ríos Caquetá y Putumayo, y cómo han ido conectando con áreas protegidas. Están en verde, sus resguardos actuales en naranja, y lo que ustedes pueden ver en amarillo es cómo se han ido logrando poco a poco esas conexiones. Otro ejemplo importante es, más allá de la formalidad territorial física, porque para los pueblos indígenas el territorio tiene un concepto espiritual, fue la declaratoria del primer sitio bien de interés cultural del orden nacional para los pueblos Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la zona norte de nuestro país. Este ejercicio fue muy importante en la protección de ecosistemas de manglares y pantanos que en el 2008 estaban gravemente afectados y presionados por el desarrollo y las industrias extractivas. Al fondo de la imagen se puede ver Puerto Urizar, que acabó con un sitio importante para los pueblos, y 8 años después, en un proceso de restauración y manejo tradicional, puedo compartir con ustedes las cámaras trampa que evidencian la presencia y el retorno de importantes especies de fauna gracias al manejo de Jate Chibulata, quien orientó al equipo indígena y también a nuestro equipo dónde deberían ponerse en las cámaras y cómo deberían ser los arreglos para restaurar este sitio sagrado. Para ir terminando, también las comunidades indígenas han entendido que la formulación de leyes y políticas que reconozcan los principios de gobernanza tradicional es una herramienta fundamental. Y cito el caso de la política pública para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento en Colombia en el 2018, que a diferencia de otras políticas de protección para estos pueblos en la Amazonía, se construyó desde lo local. Fueron las mismas comunidades indígenas vecinas quienes además han cedido grandes áreas de su territorio, declarándolas como territorios intangibles para la protección de estos pueblos que tienen una interdependencia única con el bosque.
Quiero finalizar mi intervención dando un especial reconocimiento y agradecimiento a las comunidades indígenas, afros, campesinas, que son los principales guardianes y cuidadores de los ecosistemas para la salud de todos. Ellos, independientemente de nuestras acciones por la conservación, seguirán cuidando sus bosques, montañas, turberas, ríos, como lo han hecho siempre. Su gran lección y la lección que debemos aprender ha sido ceder constantemente en sus expectativas, en sus sueños, dejar a un lado sus miedos, construir puentes con nosotros, mover límites, enseñarnos esa conexión espiritual vital para la conservación del territorio necesario para la salud y el bienestar de todos nosotros. Muchas gracias. Excellent. Thank you, Carolina y Chaito. I hope this has given everybody an introduction to our work. And as I said at the outset, I was more interested in sharing our secret sauce, our recipe for how to work with these indigenous communities, our lessons learned, rather than just talking about the organization. But as I also said, we had begun this 25 years ago. Some of us have been working with indigenous communities even longer. And in a short period of time available, we wanted to share with folks what we'd learned. The frustrating thing, I think, for all of us is, unlike at a conference where we could all mill around and have a drink and talk further, answer questions, suggestions, receive criticisms, what have you, at Zoom, that's really not quite so possible. I do invite people to submit questions via chat to Isidoro, one of our Columbia program people, focusing on policy, who's responsible for bringing together the questions and trying to answer as many of them as possible. Given the restrictions of the format, again, it's not as fruitful as a personal exchange, but what we want to do here is open the discussion and not just restrict it to the conference. Visit our website, amazonteam.org. It's also a good place to interact with us and pepper us with questions or comments, and we can continue the conversation. So we by no means consider the conference the be-all and end-all of the conversation we want to have with colleagues, potential colleagues, people working in related fields, other indigenous colleagues working elsewhere, not just the Amazon, and to see how we make this an important effort to move us all forward internationally to reach the place we all want to be. So with that, I'm going to ask Isidoro to see if there's anything that he wants to share with us in terms of the questions people asked, and then otherwise we'll cut off the session so that people can move on to other sessions. But once again, stay in touch with us via our website, www.amazonteam.org, and let's get the conversation going. So thanks again to everyone, including the organizers, especially to my two fellow speakers, Carolina and Chaito from Colombia, and to thank them for being there, and to thank the people for bringing us all together, unfortunately just virtually, but let's hope that next time around we'll all be doing this in person, hopefully with Chaito as our host in the Northwest Amazon. So thanks to everyone once again, and in these dark days there's many reasons to take heart. And I thank you, and let's move forward together. Thanks to all.